estamos protestando por el semáforo que está apagado y queremos que lo resuelvan o pongan un AME, una autoridad de AMEA que dirige el tránsito aquí. Si lo ponen multa y a veces tú no sabes por qué, porque si tú cruzas y no ves que está apagado el semáforo, tú vas a cruzar y a veces te sale la multa, te la dan después que tú cruzas. Si Dios quiere, si no lo resuelven, el próximo martes tenemos un paro en general aquí en San Francisco Macorís. Bueno, la situación del semáforo, que ayer fuimos al ayuntamiento, hablamos y dijeron que no, que yo no había respuesta para eso, que no había nada que hacer. Nosotros queremos buscar la solución a eso, porque es que este semáforo nos está dando demasiada carpeta al usuario a diario. Y nosotros somos los que más lo sentimos porque trabajamos a diario. Eso es indiscutible porque un chofer se mete en rojo, sabe que le sale a su multa. Entonces ellos no entienden que es semáforo. No es el problema del semáforo, pero estamos de acuerdo que si no sirve, que lo quiten de ahí. Una multa nos la ponen ahí adelante a nosotros. Que nos arreglen el semáforo. Claro, que si estamos gastando más combustible y más, estamos pidiendo más tiempo también. No, que la autoridad aquí no le ponen caso a nadie, ni nada. Hay que obligar, hay que coger la candela. Está dañado, que lo apaguen, que se pasa mejor y apagado.